Ahora tiene más sentido que Asap busque el colmillo. Supuse que solo quería dinero, como nosotras. Lo utilizará para atraer gente a su causa. Se lo mostrará al gobierno en la cara. Como todas las otras veces. ¿Esto ya ha pasado? Oh, sí. Desde que el joven rey perdió contra los persas. Todos han querido recuperarlo para esta tierra. Y yo que pensaba que íbamos en busca de un tesoro. Eso hacemos. Que hombres como Asap luchen por ello no nos interesa para nada. Durante un tiempo me concentré en combatir. Buen punto, pero lo hiciste por el dinero. Generalmente. ¿Y cuando trabajabas para Asap? Definitivamente dinero fácil. Apenas valía la pena. ¡Ay! ¿Por qué hacerlo entonces? Necesitaba establecer mi reputación. Creí mejor comenzar con el peor de todos. De ahí en más, todo sería crecimiento. ¡Qué lindo está aquí! ¿Es tu primera visita a la India? Sí. No hay muchos beneficios en este rubro, pero los viajes son uno de ellos. ¿Dónde has estado? Ah, ¿dónde no he estado? Como tú prefieras. No estuve en Estados Unidos. ¿En serio? Sí, busco cosas antiguas, ¿no? Estados Unidos se fundó hace unos pocos cientos de años. Es cierto. ¿Y a ti? ¿A dónde te gustaría ir? A Islandia. Buena elección. Un lugar hermoso. Bueno, es tranquilo. Es un sitio virgen. Y quiero ver las auroras boreales. Ah, claro. Sí, eso también está en mi lista. Deberías ir cuando terminemos con esto. Algún día. Tengo otras cosas que resolver primero. Por ahí, en ese acantilado. ¿Ves aquel arco? Luce intacto. ¿Vienes? Quiero estirar las piernas. Claro que sí. ¿Qué es este lugar? Me atrapaste. Fraser, por aquí. Mira. ¿Qué? ¿Qué es? Monos. Pareces emocionada. Me gustan los monos. Parece que hay algo en aquella estructura. Sí, monos. Además de monos. No veo la forma de cruzar. Yo tampoco. ¿Qué tenemos aquí? Veamos. ¿Me parece a mí o eso es como un mapa? Parece nuestro mapa. Lo anotaré. Interesante. Una especie de ficha, Huizala. ¿Y los símbolos de ahí arriba? ¿Símbolos? Hay una ranura. Justo del tamaño de una ficha. Vamos a probar. Ocupó uno de los lugares en el mapa. ¿Sí? No sé qué pasará si hallamos todas. Mira ese brazalete. Seguro perteneció a una de sus reinas. Esas figuras deben ser los antiguos reyes Hoysala. 11 en total.
nos ayudará a hallar el colmillo? No lo creo, pero... Más dinero, cierto. Bien. Vamos, volvamos a lo nuestro. Espera, cuidado, ese lugar está repleto de rebeldes. Voy a ir a echar un vistazo. Sí, estaré alerta. Este símbolo no es de los que buscamos, pero coincide con el del santuario que visitamos. ¿Notas algo sobre esta estatua? Sí, y señala a esas ruinas. Me alegra ser buena para algo.
Cuidado, los rebeldes ya podrían estar aquí. Mira eso, es el tridente de Ganesha. Oye, qué bueno que trepé esa torre, ¿no? Ganesha, el destructor de obstáculos. Es bueno conocerlo. ¿Le rezas cuando comienzas algo nuevo o cuando necesitas limpiar la mente de dudas o preocupaciones? Oh, ya. El destructor de obstáculos. ¿El portón está asegurado? Yo te cubro. Mantengamos el silencio lo máximo posible. ¡Un tirador al suelo!
¡Santo cielo! Creo que eran demasiados. ¿Estás bien? Bueno, es que pienso en todo lo que podría haber salido mejor. ¿Ves? Pienso en cómo podría haber salido peor. Es una postura mucho más positiva, más o menos. Bien, encontremos el grifo gigante de agua. Bueno, así no. Así tampoco. ¿Dónde está el truco? ¿Qué? Se parecía a un botón. Sí, yo solo quería que hicieras algo. ¿Qué es esto? ¿Ese sonido me gustó? Uno de los rayos de la rueda acaba de girar. Los cerrojos se retiran cuando giro las ruedas. Pues probablemente haya 5 en total. Quedan 4 entonces. ¿Y a ti? ¿Van 2? Oye, aquí hay otra. Te encargo. ¿Te encontré? Solo falta uno. Esta es mía. Parece que estamos bajando. Claro que sí.
Ahí está el grifo. Un tridente en camino. Oh, qué diablos. No es justo. Ganesha. Hola, señor. Vamos, terminemos con esto de una vez. Claro que sí. ¡Oh, mierda! ¿Ves? Te dije que era peligroso. ¿Te duele algo? Solo mi dignidad. Aquí vamos. Que se haga el agua. ¿Sabes? Eres muy buena cazando recompensas. Aprendo rápido. Una pregunta. Imagino que podrías hacer cualquier cosa que quisieras. ¿Por qué esa fijación con Shoreline? ¿En serio? Mi socio pone a mis hombres en mi contra. Mi teniente se queda con la recompensa. Nathan y Sam Drake se escapan y me preguntas por qué quiero recuperar Shoreline. Sí. Fue bajo mi mando. La perdí bajo mi mando. Bueno, ¿qué es esa cosa que tienes ahí? Mi juguete para el estrés. Me llegó por correo después de llegar a Australia. Bueno, mejor continuemos. No conviene que Asaf se adelante. ¿Sabes? Tengo mis buenas metidas de pata. Solo tienes que levantar cabeza y seguir. No me gusta fracasar. Nadie lo hace, amor. Claro. Traje raciones. No es gracioso. Fraser, refuerzos en camino. Eso veo. Hola. Hermanos, ¿dónde están? ¿Ven? Hagan un rastrillaje. Ross y Fraser pueden seguir cerca. ¡Vamos! ¡Ven la cara! Yeah.
Muy bien, estamos a salvo. Esta vez de verdad. Te manejaste bastante bien, en definitiva. ¿Qué son esas cosas? No me entrené en combate, soy un poco impulsiva. Corres por el campo de batalla como una maniática. Debes aprender lo que son ráfagas cortas y controladas. Claro. Además, estás usando rojo en un combate en la jungla. O sea, ¿en serio? Hey, si quieres buscar por otras partes, este es el momento. Cierto. Mira, si te sirve de algo, conseguiste este trabajo por tu reputación sensacional. Además, pensé que te vendría bien el dinero. No estás equivocada. ¿Puedo serte sincera? Es bueno trabajar con una mujer para variar. Tú lo has dicho. No hay muchas dando vueltas. Un traficante de armas exigió hablar con el encargado e intentó retirarse al informarle que era yo quien estaba a cargo de la operación. Ah, ¿y qué hiciste? Le rompí las dos piernas. Dios mío, no estás bromeando. Solo intentaba emparejar el campo de juego. Oh, no se metan con Ross. Debería poner eso en mi tarjeta personal. ¿No puedes solo retirarte y largarte de Shoreline? Nací ahí. No tengo alternativa. Ah, siempre hay una alternativa. Espera, Fraser, tenemos compañía adelante. ¿Aquí vamos? ¿Vienes? Te sigo.
¿Cuánto tiempo crees que se necesita para esculpir algo así? Años. Décadas incluso. Los Hoysala sí que tenían habilidad para la cantería. Y para la guerra, según parece. Eso también. Deben haber hecho esto para conmemorar sus victorias contra los persas. Parece que dieron pelea. Así es. Pero no duraron mucho. Su pérdida es nuestra ganancia, ¿cierto? Esa talla me resulta familiar. Esa talla es una copia exacta del disco. Entonces, ¿qué significa? Todavía no lo sé. Pero supongo que deberíamos intentarlo. ¿Bailamos? Intenta no romper las tablas. Atrevida. ¡Qué demonios! A esto me refería. No puedo decir que esperaba eso. ¿Estás lista? Sí. Estoy, procesando todo. Bienvenida al centro de Halebidú. El último lugar donde estuvo el colmillo de Ganesha. Espectacular. ¿Qué? ¿No parece que hubiera un dique o algo así entre las dos estatuas de Ganesha? La cascada lo debe haber erosionado. Bueno, ¿cómo entramos? Un minuto. Sí, mira la corona. El desgaste no es normal. Tienes razón. Quizás era una torre de vigilancia. Apuesto que sí entraron los persas. He oído sobre este lugar durante mucho tiempo. Es increíble estar viéndolo. Debería sacar una foto y enviársela a tu padre. Gran idea. ¿Qué? ¿Es uno de esos viejos que no sabe usar computadora? Solo saca la foto y muéstrasela en persona. No, es que estamos unas décadas tarde para eso. Mira, estoy... Oh, oh, por Dios, en serio. Está bien. ¿Por qué no vamos a Halebidú? Sí. Vamos.